Batalla Menifu versus Pyramid, parte 1. Menos mal que Sara pudo liberarnos. A todos los guerreros del bien de las redes, debilitándolas de Steel. Ahora voy a ingresar hacia Doom. Este es mi próximo destino, este es el próximo planeta que debe ser liberado. Es inmenso, un planeta oscuro. Produce un gran misterio, da miedo. Pero me falta mucho todavía para llegar, pues tan lejos. Utilizaré mi escafandra a toda potencia. Mientras tanto, en otro lado. Joavis, estoy ingresando ahora al próximo planeta. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Un portal dimensional negro me está absorbiendo. Aquí, Gregor. Amigos. Maldición. Estoy ingresando también a la atmósfera de este planeta, pero no se comunica nadie. ¿Qué es esto? Pues esta puerta dimensional me está absorbiendo. Gregón, aquí cierra. ¿Por qué no se comunican? Gregón, Menifu, están ahí. ¿Qué es esto? Una puerta dimensional. No se comunican, amigos. Aquí les habla el maestro John. Están. Amigos, están. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Dexter. Abis, Zack. ¿Qué haces aquí? He aparecido aquí en este planeta. Maestro Star, John. Hijos. ¿Qué hacen aquí? Weapons, ¿estás bien? Sí. Alguien nos ha traído a este planeta, miren. Un lugar más horrendo. El suelo es gris. El cielo de un gris oscuro. Pues un desierto y solamente hay cadáveres empalados. Un horrendo lugar. Pero miren, ahí está la base de control, demonios. En otra parte. Yo, Sara, debo levantarme. Hice las heridas que tengo de la batalla con Steel. Debo ayudar a mis amigos. Debo seguir aportando todo lo que pueda hasta que ya no pueda y no tenga más fuerzas. Mi cuerpo no resista. Deberá recuperarme. Voy a ir al próximo planeta a seguir ayudando. ¿Qué es esto? Una puerta dimensional negra. Me está absorbiendo. Sara. Sara. Amigos, ¿cómo aparecí aquí? Nosotros también hemos sido trasladados a este planeta. Unas puertas dimensionales negras nos han absorbido. Exactamente lo que me pasó a mí, Star. Y a mí también. Vamos. Sara, ¿estás bien? ¿Estás herida? Queríamos agradecerte por habernos liberado de la red de Steel. Que tú des mi aporte para la causa nuestra. Agradecidos eternamente a ti, Sara. Eres muy valiente. Eres sorprendente. De nada, amigos. Sé que ustedes harían lo mismo por mí. ¿Qué pasó con Menifu? No lo sé. Lo único que sé es que alguien nos ha traído a este planeta y debe tener un poder increíble. ¿Cómo ha podido hacer eso? Evidentemente nos quiere a todos juntos aquí y nos ha puesto delante de la base de control. Si no me equivoco, este planeta es el planeta oscuro. ¿Quién demonios nos trajo aquí? ¿Quién puede ser tan poderoso
para transportar la materia en el espacio-tiempo y manejarnos como títeres. Maldición. Hay que tener mucho cuidado. Castillo de Dank. Bien, creo que llegó el momento. Estos guerreros del bien ya han llegado demasiado lejos. Drekor, ¿dónde está Pyvit? Pyvit, ¿va a utilizar a Pyvit ahora? Pues el momento ideal. Quiero que se deshaga de ellos. Maestro Dank, Pyvit. ¿Me ha solicitado? Así es, Pyvit. Tú eres mi guerrero más poderoso. Es un halago para mí, señor. Quiero que te encargues de todos los guerreros del bien, ya que los otros inútiles no han podido hacerlo. No pudo ni General, ni Dalt, ni Harmon, ni Keyla, ni Steel, ni ninguno de los otros. Tú eres en quien deposito toda mi confianza, ya que es el más temible de todos. Ya ha empezado mi labor. Fíjese, a través de las pantallas holográficas. Los he traído a todos a Doom. Uno por uno los iré sepultando para usted, mi ilustre señor. Muy bien, Pyvit. Cumple con lo tuyo. En unas horas, quiero verlos muertos a todos. Serán convertidos en sombras errantes por mi poder. Bien hecho. ¿O estás seguro que puedes destruirlos a todos ellos tú solo, Pyvit? No hay duda de ello, Drekor. Soy el consentido de la Morang. Lo voy a demostrar por qué. Los otros guerreros del mal son débiles en comparación mía. Voy a demostrarte cómo lucha un verdadero dios. Observa. Y disfruta. Maldito Pyvit. Siempre ha sido uno de los más consentidos de la Modang. Pero en realidad posee un poder tremendo. Y en el planeta Doom. Aquí está la base de control. Pero increíblemente no hay nadie preso aquí. Parece que estuviese desolado este planeta. Es verdad. No hay ninguna persona. Todos los que fueron los asentamientos que hubo alguna vez en Doom. Ya no hay nada. Mire, está todo desolado. ¿Qué es eso? Seguramente se preguntarán. ¿Quién nos trajo aquí? ¿No es así, guerreros del bien? ¿Quién es esa voz? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Miren eso. Una sombra. Un cuerpo fucso que se acerca. Desde lo lejos del desierto hacia nosotros. Yo fui quien los traje aquí a todos. Mi nombre es Pyvit, el amo de las sombras. El amo de las sombras. Seguramente es el guerrero de Pyvit. ¿Qué hiciste con la gente de aquí? Pensé que me iban a preguntar eso. Quieren saber dónde están todos. Observan mi cuerpo sombrío. Es como un fantasma negro. No parece ser material. Observen mi pecho. Veo imágenes. Gente muerta. Niños, jóvenes. Caen por un abismo. Y están convertidos en sombras. Así es. Todos los habitantes de Doom han sido absorbidos hacia el centro de mi seno. Con una técnica mortal, ahora todos son parte mía. Son sombras errantes que alimentan mi ser. Maldito, ha convertido a todas las personas en sombras errantes y las ha hecho formar parte de su ser para alimentarse. ¿Qué poder tan grande tiene? Así es, y ahora voy a cumplir la misión que me ha encomendado el Amodán. Lo que no pudieron hacer los otros guerreros del mal, voy a hacerlo yo rápidamente. Miren, voy a acabar con todos ustedes. Tornado oscuro. ¡Cuidado! ¡Ah!
Es un tornado negro que dispara cientos de esferas eléctricas. ¡Ya! Ha generado ese tornado solo con su dedo índice. Increíble. Está avisado. Se ha golpeado solo al levantar su dedo índice. No es tan poderoso. Eso es solo una muestra del poder de Tyvek. Ahora les cortaré la cabeza a todos.